todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV, programa del campeón del fútbol argentino durante todo 2015. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Sí, a partir de un determinado momento. Un placer enorme tener a uno de los actores y directores más prestigiosos de Argentina y encima de Racing. O sea, dos cosas que para nosotros los hinchas nos gustan mucho. Contanos un poco cómo arranca tu vida y la actuación, o tu vida y el cine. Mira, mi vida y la actuación fue un tránsito que se produjo en la adolescencia, después de una etapa en donde previsiblemente mi vida iba a estar más dirigida a la música. Y bueno, de pronto apareció la curiosidad por el teatro, empecé a actuar. ¿Siempre cuando arrancaste a actuar sabías que iba a terminar siendo director? No, siempre no. Fue algo que apareció de pronto en cierto momento. Hasta ese momento la verdad es que no lo había pensado, pero cuando apareció, bueno, fue muy fuerte y desplazó de alguna manera al actor. Cuando eras chico, ¿te ha pasado alguna vez de elegir entre ir a jugar a la pelota con tus amigos o ir a actuar o a practicar alguna obra de teatro? Sí, a partir de un determinado momento, bueno, como a muchos chicos, pasó a ser un tema que me importaba. Hacerme hincha de Racing fue un poco la consecuencia de la influencia de un primo mío que era muy fan, un muchacho mucho mayor, ¿no?, que me llevaba a la cancha de vez en cuando, pero la verdad es que en mi casa no existía como tema, ni era imaginable ni siquiera escuchar un partido de fútbol. Pero sí, a partir del momento en que Racing pasó a ser parte de mi vida, bueno, lo fue de una manera tan poderosa, tan potente, que hasta hoy me acompaña y sufro como un energúmeno, y también disfruto como un energúmeno. Uno dice que somos la mejor hinchada, que hay una bandera que dice la pasión inexplicable, y cuando uno se pone a hablar de fútbol con gente de otros cuadros, da la sensación que no nos entienden. ¿Hay algún tipo de punto de contacto ahí, de transmitir a un personaje algo que no entendía, con transmitirle a alguien que es ser hincha de Racing? Pero lo que pasa es que cuando se habla de eso, en el caso de Racing, y se habla de la pasión inexplicable, lo que tiene de inexplicable es muy simple, porque hace tiempo que no le va bien. Es muy fácil y por lo tanto muy explicable ser hincha de cuadros que ganan siempre. Esa doble condición, la de un pasado muy glorioso y la de un presente más o menos, es lo que define el concepto de inexplicable que aparece en alguna bandera. Si no, sería muy explicable. Supercopa 88. La primera edición de la Supercopa Sudamericana, disputada por todos los equipos que alguna vez habían obtenido la Copa Libertadores, se llevó a cabo en 1988 y la gloria volvió a depositarse del lado académico. Con Basile de entrenador y un equipo de ensueño que integraban, entre otros, Filiol, Fabri, Costas, Rubén Paz, Walter Fernández y Colombati, Racing eliminó a Santos de Brasil y a River con el recordado gol de Fabri sobre la hora. En la final esperaba Cruzeiro de Brasil. La ida en Avellaneda fue 2-1 para la Academia, con tantos de Walter Fernández y Miguel Colombati. Y la revancha en el Mineirao fue 1-1 con el gol de Omar Catalán, que provocaría un nuevo grito de campeón a 21 años del último título. Sí. Bueno, cuando yo llego a Racing, se arma el famoso equipo de que después, digamos, no ganó el torneo por muy poco y ganó la Supercopa. O sea, un equipo muy importante. Yo cuando también escuchaba los nombres, Filiol al arco, Vázquez, Costa, Fabri y Olarán.
Acuña, Ludueña, Colombati, Rubén Paz, Medina Bello y yo, o Medina Bello, yo y Walter Fernández. Depende si jugáramos con cuatro volantes o con tres delanteros. Un equipazo. Realmente Basile, un tipo muy ofensivo, un tipo que nosotros enseguida agarramos lo que él quería, que era muy sencillo. Cuando viene la etapa de la Supercopa, la famosa primer Supercopa, con Racing ganó la primera Libertadores, la primera Intercontinental. Bueno, cuando viene la Supercopa, que eran todos los campeones de la Copa Libertadores, lo digo para los chicos que por ahí no lo manejan el tema, jugaban todos los equipos que habían sido campeones de América. Y nosotros, entramos como una cosa que no se le dio demasiada importancia al torneo. Pero después tomó una envergadura tan grande porque empezaron a ver que todos lo jugaban muy en serio, que era un torneo internacional de mucha categoría. Entonces le empezamos a dar una trascendencia importante. Yo hice el primer gol contra el Santos de Brasil, lo hago acá en cancha de Racing, lo hago yo. El primer gol de la Supercopa de Racing. Lo que nos alimentó de todo esto de la Supercopa fue el resultado con River, que estábamos liquidados. Y aparece la imagen de Fabri con ese gol, que no dio la posibilidad de jugar la final. Lógicamente que sabíamos, y aparte yo conocía ya faltando poco, pero era un gran equipo y la suerte nuestra fue, y la virtud también de un equipo sólido defensivamente. Walter Fernández la coloca para Catalán, hay un rebote de Avenir y dice Catalán, se le llevó Catalán, ahí está, tiró gol. Y después, cuando pudimos manejar la pelota, principalmente en la cancha de ellos, la pudimos hacer y bien, porque era una cancha muy grande, pesada pero grande. Y la desesperación del equipo jugando como local y la gente incentivando, ellos jugaban apresurado y han perdido muchas oportunidades y nos llevó a que pudiéramos empatar y ser los campeones. La toca para Ramón. Rechaza media Fabri, la toma otra vez Careca en la puerta del área. Estuvo a punto de convertir el segundo gol Cruzeiro cuando saca la pelota Racing para Medina Bello. Vamos Medina Bello, termina el partido y Racing es el campeón de la Supercopa. A los 46 minutos 45 segundos, Racing empató de visitante y es el campeón de la Supercopa. Se abrazan sus jugadores y caen en ese abrazo. Ahora rodeados también por los suplentes de Racing y por el Coco Basile y por los dirigentes. Un esfuerzo colosal de Racing y llega a su fin. El primer campeón del mundo que tuvo el fútbol argentino alcanza la primera edición de la Supercopa. Lograr eso, que Racing hace tantos años internacionalmente que no lograba, fue un sueño. Recuerdo allá en Brasil, le pedíamos por favor al árbitro que lo termine. Me dice, falta dos minutos. Digo, hace 30 años salimos campeón de la Copa. Digo. Fue muy lindo. En el avión, la vuelta, en el avión, cuando llegamos a Ezeiza, a ver qué sé, no sé cuánta gente había esperando, no. Fue un momento la más hermoso. Empezamos, creo que en esa Copa, creo no, estoy seguro, de menor a mayor. Y tuvimos un campeonato espectacular. Tengo un recuerdo bárbaro, porque yo también personalmente ya había ganado todo. Y era como que ese desafío de volver a mi casa, futbolísticamente hablando, me ayudó mucho. Y cuando terminó el partido en Belo Horizonte, bueno, nos dieron la copa y todos la querían tocar, pero yo era el capitán y la agarré y no la quería largar, ¿no? Se movía, cuando entramos a la cancha a jugar el partido, se movía toda la cancha. Pero cuando volvimos en el charter de vuelta, se movía más el avión que la gente que volvió en el charter, la gente de Racing. Parecía que estaba dentro del campo de juego. No recuerdo cuánto tiempo es de vuelo, creo que son 2 horas, un poquito menos. Sí, bueno, y se movía el avión a lo salto. Fue una cosa que yo no se me puede borrar nunca más de la mente esa. Esa alegría, esa felicidad de la gente. Fue el primer título que ganó Coco. Que después, bueno,
Eso le sirvió para pegar el gran salto, yo creo, dirigir la selección. Pero el primer título que consiguió Boca fue en el 88, en la primera edición de la Supercopa. Y después ganamos otra. Son dos títulos que conseguimos en Racing. La Interamericana, que llegamos a la Interamericana por haber ganado la Supercopa. Luego se disputó la Supercopa Interamericana frente a Sportivo Herediano de Costa Rica. El tiempo reglamentario finalizó 0-0. Pero en los 30 minutos suplementarios, la superioridad de Racing fue notoria. 3-0 con goles de Medina Bello, Rubén Paz y De Coud. Y el cuarto logro internacional de la rica historia académica. Nos enfrentamos a un equipo que era de Costa Rica, que era un buen equipo, el Herediano de Costa Rica, y nos complicó la vida. Pero después el equipo le fue agarrando la mano. Me acuerdo que jugamos en Los Ángeles y jugamos un gran partido. ¿Qué pasa? Que vos viste que el afán de que uno agarra y el otro agarra y te pase, que salto y que la toco, que no se quede, desapareció el número 10 que estaba ahí. En la parte humana, muy, muy buena, muy buena. Aparte también el saber llevar un plantel como lo tenía el Coco y Panadero y el profe, porque es difícil manejarlo con las dificultades del caso. En la parte económica, la parte futbolística tenía un buen plantel y había gurises que venían subiendo y queriendo jugar. Y pudimos lograr el objetivo, que era que Racing lograra ser respetado a nivel local y ser respetado ya a nivel internacional haciendo las competencias que hizo, ¿no? Después del corte, mucho más Racing TV. ¿Qué recuerdos tenés de la primera vez en la cancha o de los primeros ídolos tuyos? O no sé si tuviste ídolos o referente, o de jugadores que te hayan llamado la atención en tu adolescencia o en tu juventud. Si te tengo que hablar de jugadores particularmente interesantes para mí, uno fue Palito Balay, con el que yo me identificaba porque era flaco, como yo, que estaba haciendo un personaje en teatro que llamaba el Centro Forward, Murió al Amanecer. Yo tenía bastante conflicto con ponerme la ropa de jugador de fútbol, que creía que las piernas eran muy flacas. Entonces, para animarme, el director me hablaba de Palito Balay, y es cierto. Pero además me parecía un jugador excelente. Pero los que fueron definibles como mis ídolos fueron Federico Sacchi y Rubén Sosa. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una especie de proyección, de lo que uno dice, bueno, si yo jugara al fútbol como quien me gustaría jugar. No estás diciendo, son los mejores jugadores de fútbol que he visto en mi vida, ni siquiera los mejores jugadores de Racing. Yo, si hubiera jugado al fútbol de defensor, hubiera querido ser Sacchi. Y si hubiera querido jugar de delantero, hubiera querido ser Sosa. Inclusive me hice hacer dos cuadros, en donde, tomando como punto de referencia a dos príncipes pintados por Velázquez, hice reproducir por una pintora, y me costó unos cuantos pesos esos dos cuadros, y eliminé y reemplacé las caras de los originales por las de Sacchi y Sosa, que me parecían dos aristócratas jugando al fútbol, dos jugadores de una exquisitez maravillosa como la que a mí me hubiera gustado tener si hubiera sido jugador de fútbol. ¿Y equipos? ¿Así de conjuntos? El mejor Racing que yo vi para mí fue el del 61. El del 61 defensivamente más o menos, pero ahí estaba Federico Sacchi detrás. Pero esa delantera, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén, era absolutamente deleitante. Hace poco se hizo una ceremonia en donde la legislatura me dio un título que me da un poco de vergüenza decirlo, pero es el título que confieren, que es Ciudadano Ilustre. E hicieron una peliculita, Martín, Maggio, el Chango Cárdenas,
me saludaban y me emocioné mucho. Amigos de Racing TV, entretiempo del partido frente a Vélez, un partido raro para Racing, no mete un penal, luego lo mete Bou, Milito se lo deja patear a Bou, y realmente un partido que Racing necesita los tres puntos para estar más cerca de la punta. Y, vos, ¿y este de dónde salió? Mirá que he visto cosas raras en el cilindro, hemos visto jugadores también muy particulares, pero nunca vi una cosa así. Nunca viste un Racing Nauta. ¿De dónde saliste Racing Nauta? ¿De dónde apareciste? ¿Cómo caíste acá en el cilindro? Racing Nauta es un hijo del cosmos y es un hijo de Racing. Racing es el cosmos. Racing nace con la explosión del Big Bang. Y ahí Racing nace junto con el Racing Nauta, los colores celeste y blanco. ¿A dónde estás? ¿Acá en el presente, en el pasado, en el futuro? ¿No estás? Estoy en el pasado donde en Atenas Platón fundó la academia. Estoy en el 2050 donde Racing juega con 11 militos clonados. Es el primer campeón intergaláctico, el primer equipo terrícola que juega en una liga interespacial. ¿Cómo nos va a ir en el futuro, Racing Nauta, ya que te tengo acá, te aprovecho? Ya estuviste ahí vos. Racing es el más grande, siempre es el más grande Racing, en el pasado, en el futuro. Los colores del universo tiene Racing. Y tengo alguna mala noticia para los vecinos, que parece que rotan su camiseta por la del color del verde césped. Cambia todo para esa tonalidad. Bueno, un placer enorme tenerte acá. Ahí seguramente... Pueden verme también. A ver, esa es la pregunta. Aparte de verte en el cilindro, ¿hay otro lugar para verte? Siempre. Es nuestra nave nodriza. Pueden vernos los sábados en el Teatro El Popular. La calle Chile. Chile, 2080, 22:30 horas, Racing Nauta. ¿Y ahora cómo te vas de acá, del cilindro? Me elevo mientras miro el partido, la maravillosa gente, este público único. Me gustaría que te vayas como perdiéndote así entre la gente. Éxito, es un placer. En la academia, siempre. Adiós. Tercera parte de la nota con Sergio Renán, uno de los mejores directores del cine nacional. Hablamos un poquito de la final del 67, que una final no se pudo ver. ¿Qué pasó? Hay una anécdota muy divertida de esa final. Sí, bueno, pasó que yo estaba haciendo teatro en ese momento, teatro como actor, porque teatro como director hubiera podido ir, pero tenía función a esa hora. Entonces estaba desesperado por no poder ir, de manera tal que le propuse a la empresa comprar todas las entradas. Está claro que no se vendían todas las entradas, pero por la duda yo les dije, compro todas, para poder... no estar en esa función. Y bueno, eso me fue negado. Me fue negado porque considerarlo una especie de locura, estuvieron a punto de internarme cuando les propuse eso. Entonces, a la hora del partido, yo estaba en escena pensando en cualquier cosa, menos en lo que le tenía que pasar a mi personaje y a la obra donde participaba. Y más o menos a la altura de la jornada en que terminaba el partido, empecé a escuchar bocinazos. Y nunca olvidaré el momento. El primer bocinazo que escuché, me olvidé totalmente de lo que tenía que decir, de dónde estaba. Maldecía la vida por no poder disfrutar del momento que estaba disfrutando, porque después empezaron a sonar más bocina, que era el índice evidente de que Racing había ganado. Una historia que no sé si querés contar o no, pero con un problema de salud tuyo, que cuentan que no estabas bien y que reaccionabas solo cuando te hablaban de Racing. ¿Cómo es? ¿O es más mitológico eso? No es para tanto.
En cierto sentido es para tanto. No es que no estaba bien, me estaba muriendo. Estaba en coma. En coma inducido, en coma farmacológico. Pero en estado de coma farmacológico estuve 64 días. Y hay toda una teoría médica muy seria por la cual a un tipo que está viviendo esa circunstancia, de pronto hay cosas exteriores que pueden contribuir a que mejore. Una de las cuales es la música, por la cual se ponía música de la que se suponía que a mí me gustaba, y otra eran las buenas noticias. Y una de las buenas noticias fue la de un médico que se me acercó, que ni siquiera era futbolero ni era hincha de Racing, que me dijo: Racing le ganó a River 2-1 por la Libertadores. Yo no lo vi ni lo recuerdo, pero dicen que tuve un gestito, una crispación de alegría en la cara. El plantel que hoy Racing tiene es todavía mejor. Pelletier es un jugador que me encanta. El hecho, en cierto sentido afortunado, de no haber vendido a Jacob permite la hipótesis de que jueguen ambos juntos, que es un lujo que muy pocos equipos pueden darse. Racing no tiene ningún burro. Ha tenido muchos en su historia. ¿No? El nivel de dominio de pelota que tienen los jugadores que juegan a Racing es de bueno para arriba, de bueno para notable. De pronto, a muchos pibes hay que explicarle que Racing no es solo sufrimiento, que los que tenemos una determinada edad lo hemos visto campeón muchas veces, hemos visto grandes equipos, hemos disfrutado muchísimo con Racing, porque esa especie de imagen por la cual se asocia un hincha de Racing con un masoquista militante, dicen este tipo, y cuando se piensa en un pibe, dice: pobre pibe, lo hicieron hincha de Racing. Bueno, no, hay una historia que no solamente está particularizada en el sufrimiento, sino en mucho placer, en mucha gloria y en un determinado tipo de juego. Yo una vez le dije a Lorenzo, en el momento que era director técnico de Racing, le dije: Lorenzo, sin ofenderlo, el grito de aliento de la hinchada de Racing al equipo es academia, academia. Lo que grita la hinchada de Racing es academia. Eso te remite a una determinada manera de jugar, en donde la fuerza, el empuje, la garra, todo eso no es lo más representativo. Lo más representativo, si se tiene, mejor, pero lo más representativo es la calidad. Rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume hay soledad. Absolutamente todas mis películas, salvo La Soledad era esta, que es una película española, donde lo intenté pero no lo conseguí, hay algún mensaje racinguista. En algunos casos, registrado por el espectador, porque suele ser verbal, ¿no? Y en otros casos es una imagen, una foto de algún equipo de Racing, alguna foto de algún jugador de Racing, un banderín, ¿no? En absolutamente todas mis películas hay algún mensaje subliminal racinguista. Y obviamente el personaje de mi película, que es hincha de Racing, es inteligente, culto, buena persona, tiene todas las virtudes humanas posibles. Gracias, Sergio. Gracias a vos. We'll be right back.